Bueno, el hecho de que se celebre el Festival de Aves del Maipo aquí en la comuna es sumamente relevante, dado que enaltece el valor que las aves han tenido siempre en este espacio. Y lo que nosotros queremos hacer con estos murales comunitarios es poder acercar a la comunidad a los humedales de nuestra comuna, de nuestra provincia, como es el humedal Ojos de Mar y el río Maipo. Desde la Fundación Ojos de Mar estamos muy contentos de nuevamente por tercer año colaborar con la ROC en las distintas iniciativas que se están llevando a cabo acá en la desembocadura del río Maipo. En general trabajamos para que, además de ser un mural decorativo, un mural artístico con fines de difusión y conservación, sea comunitario y participativo. Hemos tenido una súper buena jornada para poder difundir todo lo que hacemos, para poder mostrar el cuidado que esperamos que todos los seres humanos tengamos con la naturaleza, con las aves, con el entorno. Una diversidad de personas a lo largo de las tres locaciones de este festival, en donde se nos han regalado sonrisas, preguntas, comentarios, vibras positivas, toda una energía que está asociada a la conservación de las aves y su ambiente. Desde la ROC, nuestra intención, nuestro objetivo con este festival ha sido siempre llegar a la mayor cantidad de personas posible. Sabemos que hay un núcleo bien cercano a lo que son las aves y a lo que es la biodiversidad, pero también hay personas que no están tan cercanas a estos temas, y creemos que a través de actividades artísticas, culturales, actividades que involucren la ciencia, de maneras diversas, pueden contribuir a entregar un mensaje de concientización y de conservación ambiental para públicos que no están acostumbrados tampoco a participar en este tipo de actividades.